Bueno, es un jugador que conoce el club desde hace tiempo y que al final pues ha decidido ficharle, y es un jugador joven con proyección y que pensamos, o que piensa el club, que nos puede ayudar en la temporada. Y en cuanto a ser titular o no, pues eso depende del rendimiento de cada uno, eso quién lo sabe. Hombre, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Y está claro que en este caso, en el centro del campo, hemos tenido una baja importante y que lógicamente pensamos que con los jugadores que han venido, en este caso en el centro del campo se ha incorporado Arthur, con los chavales del B, que les tenemos que ver cómo son, aunque son todos de un perfil parecido. Es posible que haya alguna incorporación y nos gustaría que, desde luego, que el equipo se reforzara en el sentido de poder, porque bueno, de poder aspirar a todo, porque realmente es nuestra obligación al final, ¿no? Entonces vamos a ver. Como dices, hay jugadores que no están, que se han marchado, como el caso de Paulinho, el caso de Andrés, que los tenemos todos en la cabeza, y todavía hasta que se cierre el mercado, pues desde luego nuestra intención es hacer el equipo más competitivo posible. Al final es una cuestión que no depende solo del entrenador, sino depende también del club y de las posibilidades que haya. En cualquier caso, lo que nos interesa es un jugador que se amolde, que se pueda moldar bien a nuestro esquema de juego y sobre todo a nuestro estilo de juego. Quizá el esquema, como lo hemos hablado antes, es otra cuestión, pero lo que está claro que tiene que prevalecer es nuestro estilo. Sabemos que necesitamos meter gente por dentro para poder jugar. Necesitamos gente que se desenvuelva bien en esas posiciones interiores y al mismo tiempo luego que tenga cierta llegada, ¿no? Porque ya tenemos también jugadores de otro perfil. La exigencia de nuestro club es ganar no solo la Champions, sino ganar todo lo que tengamos por delante. Eso ya lo entendemos. Y en cuanto a los jóvenes y los veteranos les tienen que ayudar, pues hombre, obviamente les ayudarán, pero de la misma manera los jóvenes también tendrán que ayudar a los veteranos. El jugar en el Barcelona no es fácil, hay una exigencia alta, importante en cada partido. Y bueno, y cuando llegas de fuera, pues en cuanto pasan un par de partidos ya te vas dando cuenta de cómo va todo esto. Solo vale ganar y encima jugando bien. Y en eso, pues bueno, hay que curtirse y al principio, pues tendrán que adaptarse. Pero en ese sentido, yo creo que todos tienen que estar preparados para, bueno, pues para el reto que tienen por delante. El club les ha elegido, ¿no? O ha elegido a esos jugadores porque piensa que tienen proyección y tienen fútbol para ayudarnos. Y desde luego, en cuanto empiece el balón a rodar, que es a partir de mañana, ellos ya tienen que empezar a darnos cosas y nosotros las vamos a pedir. Y evidentemente tienen talento y mentalidad como para hacerlo. Bueno, esperamos que sí. Esperamos que sea una temporada en la que Dembélé nos dé muchas cosas. Es un jugador extraordinario, con grandes cualidades. Y ya el año pasado ya nos dio cosas. Es verdad que fue un año accidentado para él, con la lesión tan larga, pero ya nos aportó muchas cosas y pensamos que todavía tiene que hacerlo más. Y en cuanto a la llegada de Malcom con respecto a Dembélé, bueno, pues hay competencia dentro del equipo, eso está bien. Y luego al mismo tiempo hay muchos partidos durante la temporada y no podemos afrontar solo una temporada con 11 jugadores.